habitantes de Catec, ¿cómo están? Hace algunas horas fue presentado de forma oficial el Xiaomi Mi 8, el cual es un smartphone de los más esperados de este año y también no ha venido solo, sino que viene acompañado de su versión Lite, que viene siendo el Xiaomi Mi 8 SE. Y también una versión un poco más premium que viene bajo el nombre de Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de estos tres teléfonos. Bueno gente, vamos a comenzar detallando las características principales del Xiaomi Mi 8. Y una vez fue lanzado este teléfono, muchas páginas web dicen y afirman de que esta es la mejor copia que se ha lanzado del iPhone X. Y en cuanto a mi opinión, creo que es mucho mejor en cuanto a calidad y precio. Pero en cuanto a los materiales de construcción de este dispositivo, podemos encontrar cristal curviado en su parte trasera y también bordes de aluminio. Y ya en cuanto a la parte frontal o la pantalla, también podemos encontrar cristal. Y en cuanto a la pantalla de este teléfono, podemos encontrar una pantalla OLED de 6.21 pulgadas. Y algo que me ha gustado mucho es que esta pantalla ha sido en colaboración con Samsung. O sea que vamos a encontrar mucha calidad. Y no me puede faltar de que esta pantalla cuenta con un notch, que sí, cuenta con desbloqueo facial. Ya pueden ir viendo de que es muy semejante al iPhone X. Y en cuanto al tema de los internos, podemos encontrar el Snapdragon 845, versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB. Y también una batería de 3300 mAh. Además de que este teléfono es el primero en contar con la versión de MIUI 10. Y en cuanto a la cámara, podemos encontrar una cámara principal dual de 12 más 12 megapíxeles, que en el DxO Mark, que viene siendo un test o un examen que le hacen a las cámaras de los teléfonos para ver en qué rango se encuentran en comparación con los demás, este Xiaomi Mi 8 ha obtenido una puntuación de 105, que no está nada mal para este dispositivo. Y en cuanto a la cámara frontal, podemos encontrar una de 20 megapíxeles. Además de que vamos a encontrar mucha inteligencia artificial, no solo en la cámara sino en el dispositivo. Ya pasando a las características principales o más llamativas de las versiones del Xiaomi Mi 8, el Xiaomi Mi 8 SE cuenta con una pantalla de 5.88 pulgadas AMOLED, viene con un Snapdragon 710 y también cuenta con una cámara principal de 12 más 5 megapíxeles. Y ya en cuanto al Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, que es muy semejante en cuanto a características que el Xiaomi Mi 8, su rasgo más llamativo es que cuenta con un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Ya en cuanto al precio y disponibilidad, vamos a poder encontrar al Xiaomi Mi 8 y Mi 8 SE a partir del 5 al 8 de junio en China. Y ya en cuanto al precio, al Xiaomi Mi 8 lo vamos a poder encontrar a un precio base de $420, al Xiaomi Mi 8 SE a un precio base de $280. Wow, realmente económico. Y ya por último tenemos al más caro, que es el Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, que viene a un precio base de $575. Realmente dispositivos con muy buenas características y que vienen a un precio muy económico en comparación a los dispositivos que tenemos gama alta de hoy en día. Así que comenten ustedes aquí debajo con cuál de estos dispositivos ustedes se quedarían. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.